Estimados estudiantes, en este nuevo video veremos otro de los métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. El método es el método por eliminación. Consta de tres pasos. El primero de ellos es ajustar los coeficientes. Nos referimos a ajustar los coeficientes de las ecuaciones tal que podamos tener en alguna de las dos incógnitas los mismos coeficientes para poder hacer una eliminación. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar una o más de las ecuaciones por números apropiados, de modo que el coeficiente de una incógnita de una ecuación sea negativo de su coeficiente en la otra ecuación. El segundo paso es sumar las ecuaciones. El objetivo de este paso es eliminar una incógnita y a continuación despejar la restante. Por último, realizamos una sustitución inversa. En una de las ecuaciones originales, sustituimos el valor hallado en el paso anterior y despejamos la incógnita restante. Veamos un ejemplo. El sistema consta de dos ecuaciones, dos incógnitas. La ecuación 1 es 3x más 2y igual a 14. La ecuación 2 es x menos 2y igual a 2. Y lo primero que vamos a hacer es ajustar los coeficientes. Entonces, vemos que en este caso específico o en este ejemplo específico, tenemos que en la incógnita y el coeficiente es el mismo en las dos ecuaciones y también tienen signos distintos. En este caso, no ajustaríamos, simplemente pasamos al paso 2, que es sumar las ecuaciones y tendríamos. Vamos a sumar primero en x, tenemos 3x más x es igual a 4x, luego más 2y menos 2y es igual a 0, es donde se elimina esta incógnita, y el paso a seguir es resolver para x, entonces me quedaría igual x igual 4. Sigo al siguiente paso, que es sustitución inversa, es decir, el valor que hallé lo sustituyo en alguna de las dos ecuaciones anteriores para hallar el valor de y. En este caso, hagámoslo en la ecuación 2, sustituimos y pasamos el valor de 4 al otro lado del igual, como vemos, realizamos la operación y despejamos y. Nos da y igual a 1. La solución entonces para este sistema sería x igual 4 y y igual 1. Reemplazamos en nuestro sistema de ecuaciones y vemos que sea consistente la solución en las dos ecuaciones. Bien, este era un ejemplo para el método de eliminación. Nos veremos en un próximo video con un nuevo método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.